Yeah, sí. Welcome, okay, my dear students. This is our English class. Today we are going to do a review of the present simple form. Okay, we have studied this before, so I think that you remember this. Okay, you know, my name is Catherine Carranza, and I will be your English teacher again. Okay, the objective of the class is to recognize and use the present simple form. Miren, ustedes muchas veces no es necesario que sepan el significado exacto porque ustedes ven recognize, like in Spanish, reconocer. Use, usar, ¿no? Entonces muchas veces pueden deducir, ¿ya? Recognize and use the present simple form. Reconocer y usar el present simple, okay? This is our objective. But you know the present simple because this is one of the first topics that we studied in an English class. Es uno de los primeros temas que nosotros usamos en una clase de inglés. Entonces va a ser solamente un repasito rápido, ¿ya? Quizás algunos ya lo manejan, ya es a piece of cake, ¿no? Fácil, ¿no? Pero de todas maneras voy a hacer el repasito y a medida que vayamos pasando las clases voy a ir incrementando el level como corresponde, ¿ya? Y este tema está en el libro de inglés, ¿ya? Después les voy a dejar los ejercicios de acuerdo a lo que está allí. Antes de empezar las clases les voy a hacer unas general recommendations, ¿ya? Para darle unos tips con respecto al inglés, que se lo estoy dando a todos, a los alumnos en general, no solo a ustedes, sino a otros grados. Porque es muy importante, ¿no? En el caso que estés de verdad interesado en aprender inglés, pero no solo eso, ¿no? Porque actualmente es importante manejar un idioma. Entonces, como dice Gino, busca tu propio método de aprendizaje guiándote lo que te indica el profesor. ¿A qué me refiero con eso? Que muchas veces a ti te va a servir algo que de repente a tu compañero no le sirve. Si a mí me sirve traducir todo lo que está allí, no está mal. Lo que está mal es que te acostumbres solo a un método, ¿no? Porque hay varias formas de aprender. Pero, por ejemplo, a mí, cuando yo aprendí inglés, ¿no? Que estudié en un instituto donde todos me hablan en inglés, pero de repente en casa yo podía chequear las palabras, traducirlas, y me servía, y también aprendía, ¿no es cierto? Entonces, si a ti te sirve alguna forma o algo, que de repente tu compañero lo hace, no lo usa, o tú aprendes de otra manera, no te preocupes, tú tienes que acomodarte, tú tienes que adaptarte a lo que mejor se te acomode a ti, ¿ya? Siempre, y si siempre tienes alguna duda o algo, siempre el profesor es el que te va a guiar, ¿ya? Así que en esa parte no duden. Ahora, ponte una meta de acuerdo a tu ritmo de aprendizaje. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con eso? Porque como ustedes saben, nosotros manejamos distintos tipos de habilidades, ¿ya? Unas son más hábiles en matemáticas, otros son más hábiles en letras, otros son más hábiles en química, en ciencias, en deportes, y otros son más hábiles en inglés, ¿no? Entonces, obvio que el que es más hábil en idiomas va a captar mucho más rápido, les va a ser mucho más fácil, de repente no tiene que estudiar tanto como otro que sí le cuesta. Pero no te preocupes si te cuesta, eso no quiere decir que te vas a rendir y decir, ay, no, no quiero, como las matemáticas, no, ay, no, matemáticas es difícil y no estudies. No, no es así, de todas maneras tienes que poner un poco de tu parte, ¿no? Un poco tratar tú de animarte y decir, bueno, o sea, tengo que aprenderlo porque es necesario y es importante. Ustedes que ya están en quinto ya saben que ahora en la universidad no te dejan avanzar, hay muchas universidades a mitad de ciclo ya no puedes avanzar si no tienes ya el nivel intermedio de inglés, es por ley, tienes que saber, ¿no? Un idioma, entonces, al menos en que manejas un nivel intermedio de inglés, pues tienes que hacerlo sí o sí. ¿Y por qué no empezar ya desde ahora con, al menos empezar con, a ver, los que todavía no saben mucho, con cosas básicas, los que ya dominan muy bien, ¿no? Seguir mejorando eso, ¿no? Pero todos tenemos diferentes ritmos de aprendizaje, como les digo. Para unos va a ser más fácil captar que otros, pero eso no quiere decir que te vas a quedar, ¿no? No te limites, ¿no? Tú solo no te pongas barreras, tú puedes hacerlo. Te va a costar un poco más, pero no quiere decir que no lo vas a hacer, sí puedes hacerlo. Entonces, de repente yo digo, no, mi compañero aprendió, no sé, todos los temas de este video, ¿no? De estas clases, aprendió los 3, 4 temas, de repente a mí me costó, el último tema no lo entendí, pero estoy avanzando de todas maneras, ¿ya? No te limites, eso es importante. Nosotros mismos muchas veces nos limitamos y decimos, ay, no puedo, ya lo dejo, no, no es así, ¿ya? A ver, otra general recommendation sería, ¿no? Repite las palabras nuevas varias veces al día. Eso es importante cuando aprendes un idioma. Porque yo les pongo de ejemplo. Yo les había contado que yo aprendía, también estudiaba el coreano. Y había aprendido pues bastante vocabulario, había aprendido estructuras, podía manejar una conversación más o menos, ¿no? Básica o hacer preguntas, cosas, ¿no? Pero a medida que pasaron los años, lo dejé de usar. No lo practiqué más. ¿Y qué pasó? Me olvidé, es la verdad, me olvidé. De repente si empiezo a repasar, a estudiar, empiezo a recordar, pero ahora mismo si me preguntas, solo recuerdo algunas cosas generales. Ya a medida de lo que pasó el tiempo, no lo estudié, y eso es importante en el inglés.
si tú no lo continúas practicando, te vas a olvidar. Entonces, si yo te enseño ahora un vocabulario, por ejemplo, una palabra nueva, ¿ya? Te enseño, no sé, vocabulario de animales, ¿no? Como el año pasado que aprendimos goose, ese, grasshopper, ¿no? De repente ya te olvidaste. Pero si tú más o menos las usas frecuentemente o las repites varias veces al día o de repente se te dificulta un vocabulario, tienes que ver una técnica en la cual te permita recordar. Por ejemplo, a mí me servía, ¿no? En poner en papeles palabras nuevas y pegarlas, ¿no? Pegarlas, no sé, en algún lugar que yo pueda observar constantemente. De repente en mi cuarto lo puedo pegar. Entonces yo veo la palabra nueva, no veo la palabra allí que dice grasshopper. What is grasshopper? ¿Qué es grasshopper? Entonces yo recuerdo, ah, grasshopper, era grillo. Ay, entonces grasshopper, grillo. Entonces tú puedes ver tu propia técnica, tu propio método. De repente en tu mente puedes repetir, ah, voy a repasar las palabras. ¿Cuáles eran? Entonces tú ya ves cómo se te adecua mejor. Pero si tú no aprendes, practicas vocabulario también, no vas a poder avanzar. ¿De qué te sirve saber grammar? No manejas todas las estructuras gramaticales, sino manejas un vocabulario que te pueda complementar esa estructura gramatical. Entonces es importante manejar un vocabulario cuando aprendes un idioma también. Y es importante que pues vayas aprendiendo un rango de palabras, ¿ya? Entonces por más que yo te enseñe, no quiere decir que ya, ah, ya la profesora me enseñó, ya sé, en este, ¿no? No, tienes que practicarlo, porque yo te puedo enseñar, lo aprendiste hoy, lo entendiste, va pasando 2, 3 días, 4 días, 5 días, pasó una semana, no estudiaste nada, te olvidaste. Y es así, pues, ¿no? Sin práctica no vas a recordar. Y otra recomendación es que aproveches la tecnología, porque hoy en día tenemos muchas herramientas que antes no se disponían, ¿no? De las que antes no contábamos. Imagínense, las personas que aprendían inglés hace unos 20 años no tenían ahora el internet como es ahora, que tú lo puedes acceder con eso, ¿no? Entonces, aprovechando la tecnología, pues puedes acceder hasta diccionarios online, ¿no? Antes tenías que comprarte tu diccionario sí o sí para buscar una palabra. Pero ahora no, ahora miren, tienen ahí puesto una lista, miren, World Reference, Cambridge, Oxford, en el cual tú solamente pones la palabra, pones escuchar, incluso miren, puedes escuchar hasta cómo se pronuncia, y eso es una gran ayuda, una ayuda inmensa, ¿no? Porque ustedes saben que en el inglés, pues, las palabras se pronuncian diferente a cómo se escriben. Entonces, miren, allí ya pones la palabra, ¿no? De repente tú, buscas, no sé, una palabra, a ver, por ejemplo, el recommend, ¿no? Recommend se escribe, ¿no es cierto? Pero tú ves, escuchas la pronunciación y dices, ah, no, recommend, ¿no? O, por ejemplo, automatically, ¿no? Dices, automatically se escribe, pero la pronunciación, automatically, ¿no? Como un clic al final. Entonces, eso te va a ayudar también bastante. Aprovecha la tecnología, aprovecha también las aplicaciones que tienes. Yo felicito a los alumnos que han continuado usando el Duolingo, como Alberto, por ejemplo. Alberto me mandaba diario su progreso, mucho más que muchos de ahí del salón. Ha sido uno de los que hasta el final me ha estado mandando sus avances con el Duolingo y ha estado aprendiendo, al igual que Kate Lizano, que hasta antes de ayer, si no me equivoco, ha estado usando y me mandaba todos sus progresos diarios. Ya va como 1 mes y medio, creo, usando el Duolingo. Y entonces, se han usado la herramienta de verdad pues para aprender, ¿no? Y lo están logrando, pues, ¿no? Les sirve para aprender vocabulario, por ejemplo. Y así como el Duolingo, tienes muchas otras aplicaciones, tienes páginas web, tienes ejercicios online, tienes videos en YouTube, ¿no? Puedes, tienes hasta en las redes sociales, ¿no? Puedes leer noticias en inglés. Entonces, puedes acceder a un mundo inmenso, el cual te va a ayudar, ¿no? Que a diferencia de eso, como les digo, hace unos años, las personas no podían, no tenían a la mano. Era un poco más complicado, ¿no? Acceder a todo esto de acá. Pero entonces, aprovechen todo lo que tienen ahora, ¿ya? Aprender un idioma les va a abrir las puertas. Uf, si ustedes imaginaran cuántas cosas, cuántas experiencias nuevas van a vivir gracias al inglés, podrían, de repente se darían cuenta de lo que se pueden perder por no aprender el idioma. Y resalto inglés porque inglés se ha vuelto pues un idioma que ustedes saben universal, ¿no? De repente yo gracias al inglés puedo hablar a una persona cuyo idioma natal es alemán, árabe, ¿no? Que habla francés de repente, pero maneja el inglés, ¿no? Y yo también sé inglés, entonces me puedo comunicar con esa persona, compartir experiencias, puedo viajar sin ningún problema, ¿no? Entonces, ustedes ya saben, yo ya les he contado varias cosas, varias experiencias que he tenido, y yo les digo y les aseguro que en verdad el inglés es una de las mejores cosas que ustedes pueden hacer, o sea, sí, en cuanto a adquisición de conocimientos, ¿no? Yo en verdad les recomiendo que sí, que se dediquen un poco o que le pongan un poco de ganas al aprender un idioma, ¿ya? Entonces, ahora sí,
termino con mis general recommendations y pasamos a las recommendations, okay, related to the COVID-19 o coronavirus, ¿no? El coronavirus, ¿no? El coronavirus, virus, remember virus, virus en inglés. A ver, stay at home. What is stay at home? Please, someone can tell me what is the meaning? Stay at quédate home. En casa. Quédate en casa. Excelente. Quedarse en casa, permanecer, stay, ¿no? Permanecer, quedarse. Yo le digo, ahora quédate conmigo. COVID. Se sí, llama yo digo. SARS-CoV-2. Okay, thanks for the for this new information. Okay, stay. What is yo digo quédate conmigo, ¿cómo sería? Stay. Stay with stay me. With me. Stay with me, ¿no? More romantic word. Stay with me. Pero no se lo digan a nadie, porque a nadie le vas a decir quédate conmigo, pues, ¿no? Más bien, ¿no? Después de la cuarentena. No tienes que decirle a nadie quédate conmigo, ¿no? Más bien, tienen que... Escúchame. Escúchame. Usted ya sabe. Usted ya sabe. Stay at home. Ya, no es indirecta para nadie, ¿no? Presta atención, Abel. ¿Ok? Sí, Gallego, sí. A ver, stay at home, entonces quédate en casa, ¿no? Recuerden siempre cuando uso home, digo at home, ¿no? At home. A ver, acá tenemos unas palabras nuevas, curfew and quarantine. A ver, quarantine maybe you can know because it's similar in Spanish, cuarentena, ¿cierto? Quarantine. But curfew, what is curfew? Curfew means toque de queda in Spanish, ¿ok? Toque de queda starts at 6. Okay, the curfew. Okay, curfew, new words. I am learning also new words. Okay, pero yo no sabía toque de queda. ¿Quién se va a aprender toque de queda en inglés? No, pero ahora como leo las noticias y todo eso constantemente, ya sé nuevas palabras también. Curfew, toque de queda. Okay, wash your hands often. Wash your hands. You know what is wash. Lavar, ¿no es cierto? Wash your hands often. Often, what is often? Frecuente. Claro, frequently, ¿no? Frecuentemente, wash your hands. This is one of the most important recommendation, but we have two more. A ver, keep a safe distance, or you can say, please, Abel, keep distance only. Keep distance, keep a safe distance. Mantener. Mantener la distancia. Mantener, keep es mantener, ¿no es cierto? Mantener qué distancia. How many meters? 1 meter, 2 meters. One what? Meter or 2 meters? 1 meter, metros, 1 meter. 2 meters, 2 meters. 2 meters, I think, right? No, 3 is too much. 2 meters, I think. Okay, 2 meters. 2 meters, okay. 2 meters, keep distance. And the last recommendation is cover your cough. What is cough? When you say, this is cough, okay? La tos. Yes, tos, cough. Cover your cough, okay? Cover, cúbrete, okay? Cúbrete tú. O sea, no vas a toser en la cara de otra persona, ¿no? So this part... These are some important you are crazy. Okay. A ver, ¿cuáles son las recomendaciones que acabo de decir de coronavirus? Please. Wash your hands often. Okay, wash your hands. What else? Keep distance. What else? Social distancing. Okay, keep distance. What else? Cover your cough. Very good, Sofía. Cover your cough. What is cough? Era cough. Stay at home. Cubrirse. Todos. Stay at home. Yeah. Cubrirse. Oh, ¿cómo se decía? Toque de queda. Toque de queda. How do you say toque de queda? Curfew. Curfew. Ahora sí, thank you. Let's continue the class with the class, okay? A ver. Yeah, ahora sí. Let's continue, please. Now, imperative orders. If you remember this indication, these recommendations, okay? We say, for example, a ver, let's check. We say, stay at home. You don't say, you stay at home. You say, stay at home. The verb first, no, el verbo primero. You say, wash your hands. You don't say, you wash your hands. No, dices, tú lávate las manos. O sea, tú dices, lávate las manos, ¿no?
tú dices stay at home, de frente al verbo, ¿no es cierto? Keep a distance, ¿no? Tú dices wash your hands, usas primero el verbo. Entonces, esto se llama imperative orders, commands. When do we use imperative? When we want to say some orders, as it says, right? What do I mean? ¿Qué quiero decir? What do I mean? Imperative, ¿no? Stop, for example, ¿no? Detente, para. Sit down, ¿no? Be quiet. ¿Qué estoy haciendo? Estoy usando los verbos solamente para dar indicaciones. Es como en español, ¿no? Si yo te digo, por ejemplo, cálmate, ¿no? Si digo, ven, levántate. Estoy diciendo, tú, ven, tú, cálmate. No, de frente solamente uso el verbo, ¿no? Ven, cálmate, ¿no? Levántate. Entonces, igual en inglés, en esa parte solamente digo el verbo y estoy dando una especie de orden, ¿ok? Una indicación. Si yo te digo, stop, detente. ¿No es cierto? Entonces, si yo digo, por ejemplo, el verbo play, ¿no? Digo, play, estoy dando una indicación, juega, ¿no? A ver, unos imperative orders que te puede decir el teacher, ¿ok? Por ejemplo, silence, ¿no es cierto? In class, ¿no? How many times I said this? Silence, ¿no? Pay attention, ¿ok? Very good, Emmanuel. Pay attention. Stop talking, ¿no? Deja de qué. Stop talking. Para hablar, ¿no es cierto? Para de hablar. Punto. Remember, la pronunciation point. No es talking, no se pronuncia la L, ¿ok? Stop talking. A ver, be quiet, ¿no? Permanece tranquilo. Tranquilo, be quiet, claro. Please. Okay, como Manuel. Ahora, ¿qué orders te puede decir your mom, your man, your mother? A ver, ¿qué orders? What orders? For example, ahora. Make the bed. Levántate. Make the bed. Tiende la cama, ¿no? Oye, se despierta, ¿no es cierto? Te molesta todavía, ¿no? Wake up, te dice, ¿no? Despierta, porque te quedas dormido hasta las 10, 11, no asistes a la videoconferencia, ¿no es cierto? Wake up. Study, ¿no? Hay algunos que hay que decirles. Ya son grandes, pero mamá, mom, tiene que decirte, ¿no? Study, ¿no? Si no, chancla. Wash your clothes. Clean your bathroom. Limpia tu cuarto. No es necesario. Iron clothes. No es necesario eso, creo, porque ustedes sí, solitos, no se levantan, estudian, limpian sus cuartos. Sí, y claro, eso, ¿no? Sí. Iron clothes. No, ustedes son grandes, no necesitan que la mamá les dé orders, ¿no? No necesitan que esté así como la señora que está allí, pues, ¿no? Ustedes hacen caso. Ya, yeah. Okay, entonces remember this, okay? Remember when we use imperative, okay? We say only the verb, okay? We start with the verb, ¿no? Empezamos con el verbo, ¿no? Cuando digo clean, wash your clothes, ¿no? Como dice Abel, ¿no? Lava tu ropa, se ve que le dicen a él siempre, ¿no? Lava tu ropa. A ver, empezamos entonces con el review, pero antes les voy a poner acá una canción, ¿ya? Y la vamos a escuchar, yo voy a poner acá la letra para poder... I want to break free. Me voy a meter mi dancing, teacher. I want to dance. A ver, ojalá se pueda. Me voy a meter mi dancing. Después pon una salsita. A ver, silencio. Vamos a seguirla. Voy a poner la canción y van a seguir allí. Tengo una pituca. Ponga la base, mi. ¿Podemos hacer un free? No, sí. A ver, cállate. Ah, creo que es de Shawn Mendes. Ah, esa canción. Gallegos te la dedican. Camila, es por mí. A ver, respeta. Esto estaba siendo grabado. When you did me for you produce love was again, taking you up on my brain. Oh, such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk like we used to. Ay, do it. We don't talk anymore. Ya, dime que está llueve. No se escucha la instrumental. No se escucha. Pero sí le he escuchado la canción mía. Dijo Yabel.
Tú, ¿cómo matarme, no? Ha sido tú, ¿no, Yorbelín? Estás que te ríes ahí. Ya, a ver, silence. No se escucha. No, yo no sé. Tal vez que muere hoy. No, no se escucha. No, mi, no se escucha. No se escucha, la instrumental. Pues sí, la puedo decir, pero no mucha. También ese ha sido tú, creo, ¿ah? No, no he sido yo. Les continúo. A ver, next class. Ya, silence. CBP. Ya. Ay, voy a empezar lo que quiera. Ya, yeah, okay, let's continue. Okay, the title, okay, of this song is We Don't Talk Anymore. What is this? We don't talk anymore. We don't talk anymore. ¿No hablamos qué? ¿Qué quiere decir? Ya no hablamos más. Ya no hablamos como antes. No hablamos más. Uy, justo, justo. We don't talk sí, sí. anymore. No sé por qué algunos sienten que les estoy mandando en directa, pero no. Justo, a la chapa tu cómic. Ya, y acá tenemos la lyrics, ¿no es cierto? Lyrics, la letra, ¿okay? Miren, ahí está resaltado nuevamente esta frase, we don't talk anymore, why we vamos don't talk anymore? Más, más, más. Más. También dice otra frase ahí abajo que está resaltada, que es we don't laugh anymore, laugh. Ya no reímos. Ya no reímos más. A ver, ya ven. Un poco sad. Sad. Tú también, no te quedes atrás, mano. Quieres que me vaya, ¿no? Por apura, loco. Que me vaya de la videoconferencia. Ya, si los voy a silenciar, se quedan en silencio, ¿ok? Ya, ahora sí. Emanuel, recuerda. A ver, espérense un ratito, ya después. Ya, Hans. Hulk. Espérense. Ya, no abra su micro, por favor. Ya, ahora sí, para poder continuar. A ver, si no voy a empezar a bajar puntos a los que no obedecen indicaciones. Ya, yeah, a ver, we don't talk anymore. Miren allí, esta canción por algo le he puesto, ¿ya? Pero que tiene que ver con el tema, no por alguien. ¿Ya? No se sientan identificados, por favor. A ver, continuamos. Let's continue. Okay, we have another song, but no, this time we won't listen to this. Okay, the song is What Do You Mean? Okay, then you are going to listen this song, ¿no? Después le van a escuchar, pero no ahora, porque si no, voy a ver de qué manera puedo incorporar el video de repente la próxima vez a la diapositiva, ¿ya? Vamos a ver entonces el título, dice What Do You Mean? ¿Qué quieres decir? Mean, ¿no? Es muy, muy común, muy usado, ¿ah? ¿Eh? Yo lo uso, por ejemplo, con mi boyfriend, le digo What Do You Mean? Cuando no entiendo algo y me tiene que volver a explicar, ¿cierto? What Do You Mean? A ver, what do you mean? Dice, ¿no? La pregunta, what, ¿qué quiere decir? Y en la canción hay una parte que dice wanna, y como ustedes saben, wanna es la abreviación de want to. Muchas veces en las canciones van a encontrar esto, wanna, is the same as want to. Y acá en esta canción también van a encontrar esto, tryna, está acá, tryna. Tryna is the abbreviation, que ¿okay? Es la forma abreviada, tipo, que usan como modo de jerga para decir trying to. ¿Ya? China. Y lo van a encontrar en esta canción que después yo les voy a pasar el link, aunque ustedes ya la conocen, ¿no? What do you mean? ¿No? ¿Qué quieres decir? Tell me. ¿Qué significa want to? Te lo voy a poner acá en este ejemplo. Acá dice, mira, you wanna say no, pero tú quieres, pero no de querer, sino de la intención. Tú quieres decir no, querer. Por ejemplo, si yo digo, yo quiero jugar, I want to play. Ah, o sea, yo como que jugar. ¿Quieres hacer algo? Ajá, si yo digo, por ejemplo, quiero dormir, I want to sleep. Eso es lo que le dice la clase, pedo cochino. Si digo, quiero estudiar, I want to study. Pero ellos usan mucho la abreviación que es wanna, ¿no es cierto? Miren acá la letra que dice, mire, you wanna say no, you wanna, usa la abreviación. Siempre lo van a encontrar bastante en las canciones en inglés, ¿ok? Mira, acá también dice, mira, first you wanna go to the left, ¿no? ¿No? Primero que decir, pero eso es como vulgar ya, ¿no? Es como un slang, como una jerga. Como en vez de decir, pues... Jerga gringa. Jerga. Sí, lo puedes usar con tus amigos, ¿no? Normal, pero de repente con tu teacher no lo vas a usar, pues, ¿no? Ah, ¿no? Con una persona, pues, ¿no? De repente, cuando le estás hablando con respeto, ¿no? No le vas a decir, bueno, ¿no? A ver. Let's continue, entonces. ¿Por qué he mencionado estas canciones? A ver, esos títulos, ¿no? We don't talk anymore. What do you mean? ¿Qué quieres decir?
No, aquí a ver, we don't talk anymore. This sentence is positive or negative? A ver, we don't talk anymore. Negative. Don't, very good. We have don't, mira. Extra point. Ay, sorry, ahí hay un error, ¿ya? Ahí marcó el positive. Tiene que ser el negativo. Okay, okay. Mistake. A ver, what do you mean? This is a question, ¿no es cierto? Question. ¿Cómo me doy cuenta? Question, ¿da? Question mark, ¿no? El signo. What? Question mark es el signo de interrogación, question mark. Ok. Me faltaba a ver, eso. Y recuerden que en las preguntas en inglés usamos auxiliars, ¿no? Do or does. But in Spanish, we don't use that, ¿no? No usamos eso, no usamos auxiliar. En español, nosotros somos la pregunta, pero en inglés sí tienen eso. Ese auxiliar no tiene ningún significado, pero lo usan, ¿ok? What do you mean? ¿Qué quiere decir? And these sentences are in present simple, that is our topic, ¿ok? The present simple for, I will explain very fast, ¿ok? Voy a explicar muy rápido, ¿ya? A ver, porque ustedes ya saben, este tema lo dominan al revés del derecho. Solamente un review nada más, como primera clase. A ver, empezamos con este verbo, work. Por favor, no rayen. Work. A ver, si usamos con I, you, we, they, vamos a usar work, ¿no? I work, you work, we work, they work. ¿No es cierto? No cambia. No es como en español, que yo digo, yo trabajo, tú trabajas, nosotros trabajamos, ellos trabajan. Miren cómo conjugamos nosotros el verbo, ¿no? Pero en inglés no, miren, más fácil. No tienes que aprender conjugaciones en esa parte. Por eso que cuando alguien que habla inglés de repente aprende español, ellos dicen, no, yo trabajar, dicen, no, yo trabajar en... No conjugan el verbo, pero en su propio idioma no lo hacen, ¿ya? Entonces, pero con he, she, it, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba con he, she, it? ¿Qué aumentábamos? El señor ese. La S. Uy, la S, ¿no es cierto? A ver, acá tenemos otro verbo, dance, ¿no? En el cual, con he, she, it, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aumentar 10, ¿ok? Ahora, con este, watch, watch Netflix, for example, ¿ok? Watch no, Netflix. A ver, watches. I, you, we, they, va a ser the same, ¿no? We, watch, why watch, the same? Watch, I watch, we watch, no cambia. Pero, what happened with he, she, or it? Watches. What happened? Watches. Y es, esta vez aumenté la ES, ya no la S, y es, ¿no? Plus, y es. Why? Because we have a rule. Okay, what is the rule? Verbs that finish in CH is HXXSSO. Okay, we write the ES. ¿No es cierto? Le aumentamos we add the ES. Aumentamos la S a los verbos que terminan en esas, este, ¿no? En esas estructuras. CH, CHX, ¿no? SSSO. Ahora, tenemos otra norma también, otra estructura. Study, look at this verb, okay? I study, you study, we study, they study, but what happened with he, she, or it? Studies. Change. Studies. Look, we change the Y, cambiamos la Y, okay? And we use I, E, S, ¿no? Cambiamos la Y y aumentamos I, E, S. Studies. Ahora, for example, buy, ¿no? Comprar, buy. Con I, you, we, they, the same verb, okay? But what happened with he, she, or it? ¿Qué va a pasar con he, she, or it? No, esta vez solamente vamos a aumentar la 10. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, alguien que me explique, por favor. ¿Por qué no vowel. For the vowel. Because of the vowel. Yes, because before the Y, we have a vowel, ¿no es cierto? En esta vez, antes de la Y, tenemos una vocal. Y cuando eso sucede, ya no vamos a aplicar la norma, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? Solamente aumentamos la S como los demás verbos. Just buys. En cambio, en study, antes de Y, before Y, hay una consonante. Tenemos una consonante. Entonces, cambiamos. A ver, voy a volver a silenciar este, por favor. Porque hay alguien que tiene el micrófono abierto. Ahora sí, let's continue. A ver. Remember, we have an irregular verb, have, that changed to has, ¿no? Have es tener, ¿no? Has, we use has with he, she, or it, okay? And this is a house, okay? Let's see these examples. They have a big house, they have. And with he, she, or it, has. He has a big house, ¿no? Remember this irregular verb, okay? Have and has. Now, let's practice, okay? A ver, this is Mr. Miller,
Okay, and this is his routine. Okay, a ver, a volunteer to read, please. A volunteer to read. A ver, un voluntario para leer. I want to read, teacher. Okay, María José, please read all the text. Hey, teacher. Yeah. What should I read? A or the paragraph? The paragraph. Okay. The text. Yes. I'm an English teacher and I have a big family. So I have a very busy daily routine. First, I get up every day at 6 o'clock, get washed and dressed, and leave for work by 7:30. I get to school at 8 o'clock. I prepare my lessons and then teach until noon. The other teachers and I always eat lunch and talk together in the teacher's room. I teach again in the afternoon and then I correct my students' homework and tests. After I get back home, I help my kids with their homework. I have 3 kids in elementary school. Their names are Matthew, John, and Susie. Then I do some exercise, eat dinner with my family, and watch TV before I go to bed at about 10 o'clock. We love to watch travel shows. Finally, I read in bed for a few minutes before I fall asleep. Okay, thank you very much. Thank you. A ver, in this text, a ver, before I continue, let's check this. Remember that when we mention the hour, okay, we use at. But we can use at, we can use by. If you check the text in this part, no, donde dice, and leave for work by 7:30, by 7:30, by. Este by se refiere más o menos aproximadamente, es como decir, por las 7:30, ¿no? Dejo, ¿no? Este, salgo al trabajo acerca de las 7:30, ¿no? By, también puedo usar by, ¿no? Cuando no digo exactamente la hora, ¿no? Si uso at, quiero decir que en esa hora exacta estoy haciendo la actividad. Cuando dice, por ejemplo, I get up every day at 6 o'clock, a las 6 en punto, at. ¿Ya? Siempre cuando voy a usar las horas, voy a mencionar, voy a usar at antes, ¿no es cierto? Sigo a las 6, at 6, at 7:30, at 11, at 5:14, ¿ok? A ver, después también acá en otro lado usa otra palabra, a ver, about, cuando dice, I go to bed at about 10 o'clock. At about, se refiere más o menos también como decir aproximadamente cerca de las 10 en punto, ¿no? Por ahí más o menos para decir esa hora, ¿no? Cerca, no una hora exacta. Puedes usar by, at about, cuando no estás seguro de la hora, o at, cuando sí estás seguro, ¿no? ¿Tenías una pregunta, Mauricio, que estabas levantando la mano? ¿No? Una pregunta. Sí, tell me. ¿Cómo levanto la mano acá en Zoom? Espérate, en eso hay una opción que te permite levantar la mano, pero no sé cómo, la verdad. Más. Termi, Sofía. ¿Dónde dice más? Te vas a los 3 puntitos que dice más. Y ahí sale una opción levantar, que dice levantar la mano. Vamos a ver, ¿fue eso? Ya, y a ver, Sofía, tu pregunta me decías, por favor. ¿At y o'clock es lo mismo? No, at es como decir a las. Si yo digo, I watch TV at 6, a las 6. Sería más o menos el equivalente en Spanish, ¿no? At 6. Pero este o'clock es en punto. Yo digo acá, por ejemplo, at 6 o'clock, a las 6 en punto. O'clock es en punto, ¿ya? Gracias. A ver, then, we have these words first, after, then, finally. A ver, Jeremy, por favor, ¿puedes encontrar estas palabras en el texto y encerrarlas con el lapicito? Solo Jeremy, por favor, el resto no juegue, ¿ya? Solo Jeremy, yeah. Utilizando yeah. El lapicito. A ver, ¿encuentres estas palabras first, after, then, finally, in the text? Y enciérralas o subrayalas, como tú desees, ¿ok? Underline o circle the words. First, ¿ok? Como te salga, no te preocupes, no tienes que ser exacto. After. El resto también vaya siguiendo el texto y busca las palabras, ¿ok? Ok, falta after. Ok, thank you. Entonces, these words, ok, first, primero, after, después, ¿no? Then, luego, finally, finalmente. Entonces, these words are connectors. Me van a permitir, ¿qué cosa? Unir mis oraciones. Cuando yo digo, primero me levanto y hago tal cosa, luego hago tal cosa. Entonces,
¿no? First, after, these are connectors that will permit to make more connections with my sentences, ¿no? Que nos va a permitir hacer más conexiones con las oraciones, ¿no? Y que sea un texto pues más elaborado, ¿no? No ya no un texto simple. Y son importantes. Remember these words, okay? We are going to use them after some exercises. Okay, then, let's continue. This is a daily routine, okay? Entonces, si se dan cuenta en este texto, ha utilizado the present simple, el presente simple. Entonces, para hablar de tu rutina, usamos el present simple. Recuerden que el present simple is used to talk about habits or routines, ¿ya? A ver, let's continue. A ver, esta parte, a ver, ¿qué me, algo, some volunteer to do this? Pueden usar el lapicito, a ver, pero que me diga quién para saber quién está desarrollando. A ver, volunteer to use this. La teacher, yo. Yo, teacher. Ya, a ver, María José resuelve hasta el número 5. ¿Y quién más dijo? Yo, teacher. ¿Quién más? María José va resolviendo hasta el número 5. Encierra con el lapicito. ¿Alguien más? ¿Hay alguien más? Yo, teacher. Ay, ahí está, ya no. Teacher, yo. ¿Quién dijo? ¿Sofía? Teacher, se utiliza el lápiz por lápiz. Yo también, profesora. ¿Pueden usar cualquiera? Axel, ¿cómo no se está rayando hace rato? Ya, a ver, por favor, María José, señala nada más, como te salga, señala las respuestas correctas. No, así como te salga, de la 1 hasta la 5. Ok, thank you. A ver, ¿alguien más que pueda hacer de las 7 hasta las 6 hasta la 10? A ver. Someone else? ¿No? ¿Alguien que sepa usar el lápiz, por favor? ¿No? ¿Nobody? Yo, profesora. ¿Quién dijo yo? Camila Fernández. Ya, Camila. Ya, es que no me sale ahora. No sé qué es esto, que no me sale el nombre de quien habla. Ya, ok. Camila, please, do it. Number 6, 7, 8, 9, and 10. Ok. No te preocupes, no tienes que ser exacto mientras se entienda cuál es tu respuesta. Ok. And finally, number 10. La número 10 no creo que no la puedo marcar. La número 10 no la puedo marcar, pero ya, ¿cuál es tu respuesta? Okay, thank you. A ver, let's take. He studies, number 2, okay? Todos siguiendo allí la oración. He studies and it's okay, it's correct. A salesperson sells products for a company. Vendedor, ¿no? Salesperson, sells, con la S. Porque yo digo, un vendedor puede ser he o she. Sells, it's correct. You and Anita work, it's correct, ¿no? Ustedes. You and Anita, sin la S, ok? Without S, work, is correct. Nurses, enfermeras, help, ¿no? Without S, está bien, ¿no? Sin la S. We write, correct. Our office, in this case, ¿qué dice? Our office or our offices? Dice our office, nuestra oficina. Es lo mismo que it. Y si es lo mismo que it, with S or without S. ¿El verbo lleva la S o no lleva la S? Sí, sí lleva. Sí lleva la S, ¿no es cierto? Entonces acá la respuesta sería, acá en este caso la respuesta sería closes, ¿ok? Our office closes at 7 p.m. She takes, is correct, she takes classes at the business school, ¿no? You walk to work every day and I start, ¿no es cierto? I start work at 8 a.m. every morning, ¿ok? So you manage, tell me. ¿Por qué en la 7 es closes? Porque ahí el sujeto, the subject, is our office, nuestra oficina. Si yo uso un lugar, por ejemplo, si digo el colegio, es lo mismo que it, ¿no es cierto? It. Y si uso it, va con la S, ¿no? Nuestra oficina, o sea, un lugar se refiere. Dice our office, ¿ya? Okay. A ver, let's continue. A ver.
Okay, in this case, okay, I will write, so we will do it fast, okay? Yo soy la que va a escribir, ustedes me dicen la respuesta y yo pregunto, okay? A ver, para hacerlo más rápido. A ver, number two. A ver, number two. A ver, me dice, por favor, Axel. Computer programmers is write or writes? A ver, Axel. Yo, profesor, okay. Te voy a escribir lo que me digas. Sin ese. Ok, thank you. Yo lo escribo, yo lo escribo. A ver, please, tell me the answer in number three. Confedieron al tanque. Axel, number three, please. ¿Otra vez? Okay. Yes, continue. Photographers, take... Ya, sin ese, take notes. Okay, can you read please all the whole sentence? ¿Puedes leer la oración okay. completa? Photographers take photos. Okay, number four. Continue. A chef cooks. Con, okay, thank you. Continue. Okay, a firefighter fights with S. Okay, yes, fights. Like, give me time to write. A ver, fights. Con la S, ¿no es cierto? Firefighter. Bombero, singular. Yes. Okay, then. Musicians. Play without S. Without S, very good. Because this is plural. Musicians, dicen músicos. Es lo mismo que they. ¿No es cierto? Perdón. Play. Okay, this. Teacher without S. Works? Yes, thank you. Mistake. Pero give me time. Sino que acá estoy escribiendo rápido y estoy con un poco. Y esto está mal, ya lo borré. Okay. Yeah, let's see. Okay. Yeah. Okay. Farmer. A farmer works. Yeah. Okay. Farmer works. ¿No es cierto? Porque es singular. He or she. No, works. Yeah. Okay. And finally. Dancer dance. Dance or dances. Dance without S. No, with S, because it says a dancer, un bailarín. Un bailarín, está hablando singular, puede ser he or she. Entonces sí lleva la S. Pero el resto todo correcto, ok? Thank you very much. ¿Todos entendieron este ejercicio? ¿No? Cuando metamos la S, yes. ¿No? Cuando lleva la S, cuando no lleva la S, ¿no es cierto? Solamente es un review, remember, que solamente es un review, un repaso nada más, ¿no? Porque ustedes ya saben esto, ese tema. Viste, eso creo que todo un bimestre estábamos haciendo ejercicio, ¿no? Ah, ahora lo vamos a ver en una clase. Ya. Ay, espérense. Caramba. Hola, me llamo Donato. Yeah. Let's continue. A ver, this is Tom's daily routine. Tom's daily routine. A ver, please, can you read? Yes. Yeah, okay. Tom works at the bank. He's the manager. He starts work every day at 8 a.m. He finishes work every day at 6 p.m. He lives very close to the bank. He walks to work every day. His brother and sister also work at the bank, but they do not live close to the bank. They drive cars to work. They start work at 9 a.m. in the bank. Tom is the boss. He helps all the workers and tell them what to do. He likes his job. He's also very good at his job. Many customers like Tom, and they say hello to him when they come to the bank. Tom likes to talk to the customers and make them feel happy. Tom really likes his job. Okay, thank you very much. No, okay, this is Tom, okay? And if you check the text, the paragraph, okay? We add the S in most of the verbs, no? Agregamos la S a la mayoría de verbos. ¿Por qué? Porque el sujeto, ¿quién es? He,
estamos hablando de Tom, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, acá, he walks to work every day. Cuando dice acá, por ejemplo, a ver, he helps, ¿no? Él ayuda, ¿no? He helps all the workers. He likes his job. Él le gusta su trabajo, ¿ok? Muchos se confunden y dicen, le aumento la S porque es plural. No, le aumenta la S porque cuando el sujeto es he, she o it, vamos a aumentar la S al verbo, ¿ok? He starts work every day at 8 a.m. ¿Okay? A ver, vamos a ver si nos da tiempo para continuar con las demás. A ver, esto vamos a saltearnos. Y el negative in the present simple. Okay. Remember, the negative, we use the auxiliaries don't or doesn't. Don't with I, you, will, they, and doesn't with he, she, or it. Examples, ¿no? Como en la canción. We don't talk anymore. No hablamos más. We don't. I don't like tofa with pipakai, ¿no? For example, I don't like. They don't study English. They don't. But what happened with he, she, or it? We use doesn't, ¿no? Tom doesn't play PS4, ¿no? PlayStation 4. She doesn't smoke. Ella no fuma. The dog doesn't sleep there, ¿no? The dog es lo mismo que it, por eso usamos doesn't. A ver, acá, antes, a ver, no vamos a ver si nos da tiempo de continuar eso. A ver, vamos, pasamos a este ejercicio, ¿ok? A ver, por favor, a ver, Sofía, ¿puedes señalar las respuestas en este ejercicio? ¿Puedes usar el lápiz? No puedo utilizar el lápiz. Pero ya, ok, no te preocupes, sino la próxima. A ver, Chávez, ¿puedes usar el lápiz, por favor? Chávez, resuelve de la 1, 2, 3 y 4, la 5, 6, 7, por favor. A ver, Mauricio, 5, 6, 5, la 2, 3, 4, Mauricio, 5, 6, 7, 8. Ya, rápido, pueden ponerse a marcar de una vez. A ver, el resto vaya chequeando, a ver cuál es, si va don o hacen. Mauricio, here. Chávez. No, please, we need to hurry. No pueden usar el lápiz entonces. Okay. A ver. Thank you. A ver, continue, ¿sabes? La próxima vez al que no esté atento, porque yo supongo que la mayoría pueden usar el lápiz, pero el que no esté atento le voy a tener que bajar puntos también, porque yo no sé, de repente se han ido y me han dejado acá la clase, entonces yo lo voy a tomar como que absence, ok, it's absent. Ok, a ver, continue, Chávez, please, 5, 6, 7, and 8, porque Mauricio no creo que no está. Hi, Mauricio. Durmiendo, se lo... Hola, A ver, José, a ver, ¿quién dijo que quiere intentar? Yo, Miss. ¿Quién dijo? Jorbelin. Ya, Jorbelin, ya. Jorbelin, rápido, Jorbelin. A ver, Jorbelin, marca rápido. 5, 6, 7, 8. Sin jugar, por favor, ¿eh? Ya, a ver. A ver, por favor, hay alguien que está jugando. Cuando quiero hacer, se va para otro lado. Está jugando, Miss. Miss, yo lo hago, Miss. Jerrelin, te falta la 6. Te falta la 6. Es que quiero hacerlo, pero mi eso está loco. Ya, no te preocupes. Ya, a ver, ¿quién puede leer? A ver, voy a nombrar a alguien. A ver, Gabriela, please, can you read las sentences? Number two, three. ¿Cuál, teacher? Number two, three, four. Please, read the sentence. The sentence. Two astronauts don't work all day on Saturday. Okay, continue. Three, an astronaut doesn't have the same schedule every day. Schedule every day. Después lo vamos a practicar, ¿ya? Okay, continue. Teacher, ¿también la cuatro? Yes, continue. Four, we don't work on weekends. Okay, continue, antes de 8.
tú. I don't work in an office. Ok. Continue, teacher. Yes, yes, yes. Bien. My office don't have a window. Okay, stop the stop. Stop in the, my office don't. Are you sure it's don't or doesn't? Doesn't. It's doesn't, ¿no es cierto? Recuerda, my office, mi oficina, es un lugar. It. We use doesn't. Okay, continue. Number 7. She doesn't. She doesn't travel for her job. Ajá. Uh-huh. You don't have a bus schedule. Schedule, schedule. A ver, schedule. Remember, es schedule que es horario, ¿ok? Horario. Hay dos pronunciaciones, ¿no? Schedule. Schedule y schedule, algo así. No. Schedule, schedule. Schedule puede ser porque, mira, muchas veces varía las pronunciaciones de acuerdo al country, ¿no es cierto? Por ejemplo, la palabra party, cuando dicen party, fiesta, en Estados Unidos, en Inglaterra lo pronuncian party, party, la pronuncia. Entonces, muchas veces puede variar ligeramente, ¿no? Ya, a ver, está rayando la pantalla, Miss. Sí, gracias, Emanuel, por avisar. A ver, esto lo voy a dejar como ejercicio para clase. Antes de terminar, a ver, vamos a hacer un ejercicio de libro, ¿ya? A ver. Todos prestando atención, por favor, van a escuchar el texto. ¿Acá pueden ver el libro? ¿Qué? ¿Pueden ver el libro? ¿Los ejercicios o el libro? El libro, acá está el libro. Mira, acá, que está jugando fútbol. ¿Pueden verlo? A ver, no, teacher. No, hay ejercicios. Can you see the book? ¿Qué? ¿Pueden ver el libro? No. Hay que ver los ejercicios nomás. I don't see exercise, teacher. A ver. I don't wash. A ver, tenés un ratito. Good, Emmanuel, very good. Ya, a ver, ahora sí lo pueden ver. Sí, teacher. A ver, ya, pay attention and silence para poder terminar esta actividad y ya terminar con la clase, ¿ya? A ver, ustedes van a escuchar el audio, me avisan cualquier cosa si no lo escuchan, ¿ya? Y van a escuchar el texto. Yes. ¿Ya? Van a escuchar el texto hablando de esta persona y su routine, ¿ya? A ver. Voy a poner el audio. Menos mal que acá está el audio mismo puesto, ¿ya? Ya, por favor. Sí, hay alguien que me está haciendo muy bien. Y ahora sí, escuchen todos atentos. Uy, ¿qué pasó? Mi, no escucho nada. No se escucha. ¿No se escucha? No. Nada. Ok, no, entonces, a ver, escuchen. No, pensé que sí se iba a escuchar. Entonces voy a tratar de incorporar el audio al mismo PPT para poder manejarlo, ¿ya? Porque miren, acá tengo el audio y el libro también se lo podemos usar. O sea, lo tengo acá virtual, ¿ya? Ya, profesora. Vamos a terminar acá con. Oh. A ver, como que. Ah. No quiere ahí. La luna, Miss, no quiere ser. Mm. Lo siento. Cállate, Manuel. A ver, ahora, para terminar, yo selecciono un alumno. Yo selecciono un alumno y me dice la oración, pero esta vez en negative. Ok, the sentence. You have to change the sentence into a negative sentence. Ok. A ver, yo digo y me dice la respuesta. Ya solamente abre su micrófono y el resto, el resto solamente lo abre y lo vuelve a cerrar, ¿ya? Solamente el alumno que mencione, ¿ya? A ver, Carlos, number two, please. Dime la respuesta de frente, number two. En negativo, por favor. La sentence es, I drive to work. Tell me in negative. I don't drive to work. Ok, thank you very much. A ver, Mireia, please, number three. Pilot. ¿Qué me hizo otra vez? No, Mireia. Ah, ok. Creo que no tiene audio. Tiene que estar atentos. Ya la próxima vez, si no, vamos a ver, porque acá vamos a tener que participar. A ver, entonces continúe. A ver, Chávez, number two.
¿No? Ok, voy a ir poniendo como falta en los que no me responden, ¿eh? Porque no, yo puedo suponer que no están en la clase ahorita. A ver, Camila Contreras, please. Number 3. Pilots. Miss, disculpe, dice que le queda 2% de batería, no, no sé. Ya, yeah, a ver, let's continue. A ver, Mario. Mario, please, number 3. Ya. Yeah. ¿Qué número? Number 3. Sí, Mario. Ay, ay, ay. Pilots. Doesn't fix planes. Are you sure? Dice pilot. No, yes. Dice pilot, a pilot. Plural. ¿Usas doesn't o usas don't? No, plural. Ya, yeah, entonces, ¿qué usas, pues? ¿Don't o doesn't? Plural. Ah, ya, yeah, don't. Ah, ok. Entonces, la respuesta sería pilots, don't fix planes. Mis, yo eso sí sabía, mis, ahora... Ya, yeah, a ver, claro, Manuel. Claro. Yeah, no sé, mis, pero broma. No, thank you. Thank you, Mario. Thank you, Mario. A ver, ahora, continúe, por favor, Emanuel, number 4. Ah, su teacher, esa no sé ya. Our teacher doesn't... Okay, very good. Homework. ¿Y dónde está el verbo? ¿Doesn't qué? ¿Qué cosa, Miss? Our teacher is negative. That sentence, you have to change the sentence into negative. Tienes que cambiarlo en negativo. Sería ¿Así das en dos? No. ¿No? Miss, esa no sé, Miss. Yo no sé qué das en. Sería, mira, lo voy a poner acá. A ver, atento. Our teacher doesn't do, el verbo recuerden que regresa a su forma, doesn't do homework. Okay. Recuerden que el verbo tiene que volver a su forma base. A ver, thank you. A ver, number 5. A ver, número 5, Camila Fernández. Ya, yeah, profesora, la número 5 es I don't go to the gym in the morning. Okay, thank you very much. Okay, let's continue. A ver, Hans, please, number 6. Hans, ¿está Hans? ¿Es Hans? Mi, dígame. Number 6. Ah, ya, We don't have class on Sunday. Okay, thank you very much. A ver, Kelly, please, number 7. ¿Yo? ¿Kelly Mesa? ¿Kelly? ¿Qué es Kelly? Ay, Miss, yo no entiendo inglés. You don't teach. Okay, excellent. You don't teach biology. It's correct. It's correct. Very good. Okay. Number 8. A ver, number 8. A ver, María Elena. Ya fuerte, number 8. We don't have an exam on Saturday night. Yes, very good. Okay, we're going to finish this time, okay? La próxima clase, le voy a dejar bastantes ejercicios en la plataforma porque necesitamos practicar y terminar de pulir esos pequeños mistakes that we have, okay? A ver, los voy a silenciar un ratito. A ver, mire, vamos a hacer una cosa. Yo voy a chequear ahora los ejercicios en la plataforma, voy a ver, y de acuerdo a eso va a depender la cantidad de tarea que les voy a dejar ahora. Es mejor que les deje ahora más tarea en esto, que es lo que les lo domina más, para que puedan practicar y terminar de pulir esos pequeños errores, que hacer la otra tarea que de repente no comprenden muy bien, ¿ya? Así que yo ahora voy a chequear, y depende de eso también va a depender la tarea que les voy a dejar ahora, pero quiero que practiquen bastante, porque recuerden que este tema otras veces lo hemos visto de repente en un bimestre, pero ahora vamos a ver solamente en una clase, como mucho un poco más de la siguiente clase, y ya lo tenemos que terminar,
Entonces tienen que tener bien claro todas esas pequeñas dudas, ¿ya? Y con esto vamos a terminar la clase hoy. Recuerden complementar esto de acá, que ha sido solamente un pequeño review, small review, okay, of the class, un pequeño repaso. Y we are going to continue our practice on the platform, okay? If you have any questions, you can ask me, okay? On the WhatsApp, you just have to write me, solo tienen que escribirme. And I am going to try to help you as much as I can. Okay, tanto como yo pueda, siempre les voy a tratar de ayudar. Thank you very much for being here. Okay, let's see. I will see you the next class. Okay, take care. Take care and bye. Thank you. Bye bye, class. Bye, teacher. 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 Bye, teacher.